siéntense que vienen curvas. Si este país no es capaz de levantarse y hacer cumplir las leyes a jueces, ojo, a políticos y a las instituciones principales del Estado, este país, la democracia desaparece. Porque hay que recordar que el imperio de la ley, el imperio de la democracia consiste en el imperio de la ley. Y ahora mismo, amigos, no hay ley en este país. Se pasan las normas, lo que dice la ley a la hora del recuento se lo pasan por el arco del triunfo. Lo que dice la Junta Electoral Central se lo pasan por el arco del triunfo. Y las juntas electorales provinciales ya por escrito, con un descaro total, dicen que no van a cumplir la ley y van a tener en cuenta los datos que le ha mandado Marlaska por medio de Indra. Ya hay delito o presunto delito y lógicamente, amigos, esto es... Si no hay un recuento, como marca la ley, las elecciones tendrían que ser anuladas. Digan lo que digan todos estos que dicen que esto es muy seguro. Si no se cumple la ley, no hay seguridad jurídica, señores. Dicen, las elecciones en España son las más seguras de Europa. Sí, y España es un país muy seguro. Pero hay violadores, hay asesinos, hay ladrones. Y claro que las elecciones en España pueden ser muy seguras. Pero siempre que se cumplan las leyes. Siempre que haya una custodia del voto por correo adecuada y no dé lugar a las posibles ideas de que se ha podido alterar o adulterar. Pero claro, cuando ya vemos a las claras que esas juntas electorales provinciales se pasan por el arco de triunfo la ley, pues evidentemente, amigos, hay que poner una querella, hay que quedarse con dentro de ellos y hay que pedir que o se haga el escrutinio general según las actas, como Dios manda, o que se repita las elecciones. Porque si no, estas elecciones estarán bajo sospechas siempre. Casi nada. Gabriel, tú que has participado como observador en muchos procesos electorales, en concreto a las que se refería este vídeo, ¿qué conclusiones o qué impresiones personales has sacado? Con respecto al 23J, me parece realmente hubo muchísimas irregularidades en el día de la votación y también en el escrutinio. Son esos dos momentos álgidos, digamos, de ese proceso, ¿no? En el momento, como digo, de la votación del propio 23J, por ejemplo, en pleno periodo estival, recordemos, hace un año, efectivamente, pues muchos ciudadanos pidieron el voto por correo y no les llegó la documentación adecuada para poder votar. Pero casualmente, ¿a quiénes no les han llegado? Pues a personas residentes en Boadilla del Monte, San Sebastián de los Reyes, el barrio Salamanca de Madrid, que son zonas, para la gente que no sepa, estas zonas son zonas de voto eminentemente conservador. Sobre todo, ¿no? Es decir, que simplemente dando instrucciones a los subordinados de no entregar o poniendo cualquier obstáculo logístico para no entregar esa documentación, ya se está expulsando de ese cuerpo electoral pues a todos esos ciudadanos con un voto realmente muy definido. Y luego, Javier, realmente el 23J, lo que hemos obtenido gracias a la ciudadanía que se ha volcado, porque en el 28M yo salí en varios canales a aportando pruebas, que es lo que tenemos que hacer los peritos, aportar pruebas documentales, porque aquí está muy bien hablar, pero si no se presentan pruebas, no vale nada. Y nosotros sí que hemos presentado pruebas, tanto el 28M como el 23J, pruebas documentales, vídeos que la ciudadanía valientemente ha grabado en esas juntas electorales provinciales, muchas veces sin saber que estaban grabando, pero luego me lo han enviado diciendo, mire, usted que es perito, usted verá con su ojo profesional si hay aquí irregularidades o no. Y hemos encontrado muchísimas. En el caso de provincia en Alicante, por ejemplo, en Málaga, en Madrid también, que se abrían los sobres en una sala clandestina. En fin, hemos encontrado muchísimas irregularidades. No una, sino muchas.